Lo que quiere decir es que vamos a un modelo que estará, tiene que estar por fuerza basado en una distribución social, en una distribución profesional, en una distribución del factor trabajo totalmente distinta a la que hemos tenido. Es decir, resumen del resumen, nada parecido a aquel pleno empleo que vivimos en los años 60. Nada parecido a aquello. Pero a ver, no por nada ideológico, sino porque cada vez hace falta menos factor trabajo. Jeremy Rifkin ha estimado que en algún momento del siglo XXI, para generar el 100% del PIB del mundo, únicamente será necesario el 5% de la población mundial. Para que se haga una idea, esos son 350 millones de personas. Hoy. Entonces, claro, aquí evidentemente tenemos un problema, ¿no? Bien. Otra cosa, en el modelo viejo, en el modelo anterior, ese modelo que ha colapsado, lo importante era el individuo. Es decir, el individuo y evidentemente lo que llevaba asociado a eso. El ganador se lo lleva todo, por eso era tan buena la competencia. Es decir, nosotros competimos todos, el que gana se lo lleva todo y los otros, pues bueno, o se mueren o hacen otra cosa. Intentan competir, cambiar, etcétera, etcétera. Por eso el modelo anglosajón es tan bueno de cara al capitalista, porque el modelo anglosajón soporta muy bien el fracaso. El modelo católico, en fin, en latino, llamémoslo como queramos, castiga mucho el fracaso. Allí no, porque allí ya están acostumbrados a esta forma de hacer. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en una competencia abierta, en una competencia salvaje, el que gana, evidentemente, se lo lleva todo. Pero si compiten 10, los 9 que pierden, lo pierden todo. Con lo cual, es verdad que luego podrán rehacerse, etcétera, etcétera, pero de momento lo pierden todo. Con lo cual, aquí hay un desperdicio de recursos. En un momento en el que pensábamos que había recursos ilimitados, eso da igual. Pero en un momento en el que sabemos que los recursos son limitados, evidentemente, esa forma de actuar no va a poder ser así. Es decir, que es hacia lo que estamos yendo, hacia una creciente coordinación y colaboración. Hay un concepto que habrán oído hablar de él, el concepto de co-petition. Este concepto lo que indica es que los competidores colaboran. Este señor y yo podemos ser competidores, podemos tener un problema común de corrosión, por ejemplo, él puede ser una automovilística, yo puedo ser otra automovilística, tenemos un problema de corrosión común en los bajos del coche, en el norte de Europa, contratamos a unos expertos para que nos resuelvan el problema que es común y luego seguimos compitiendo. O sea, esto hace 20 años era impensable, hoy ya está pasando en innumerables ocasiones. Es decir, más cosas. En el modelo anterior, el concepto de Estado, país, fronteras, etcétera, etcétera, era todo un bloque, era un conjunto. Es decir, cuando Estados Unidos crecía, crecía Estados Unidos. Cuando España crecía, crecía España. Cuando crecía Francia, crecía Francia. Cuando crecía Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya no es así. Es decir, hoy no solamente se está dibujando una geometría variable con un perímetro en punta y hay países que van a una velocidad y otros que van a otra, este concepto incluso ya está superado, sino que se está produciendo la geometría variable dentro de los países e incluso dentro de las regiones. O sea, el concepto de regionalización ya incluso está superado. Lo que se está tendiendo es hacia la clusterización de las economías. La creación de clústeres que pueden ser incluso, evidentemente, transregionales, pero incluso pueden ser transnacionales. Nosotros, Barcelona, por ejemplo, está en un clúster que cogería todo el norte de Valencia, Sagunto, y que llegaría hasta Toulouse. Por ejemplo, esto sería un clúster, fíjense que lo que metemos aquí, ¿no? En Euskadi un poco pasa lo mismo, ¿no? Con todo el sur de Aquitania, etcétera, ¿no? Es decir, son conceptos radicalmente distintos, lo cual, ¿qué quiere decir? Que el concepto de política, tal y como lo hemos entendido, cambia. O sea, en el modelo anterior la política era muy importante, la política, los gobiernos nacionales. Yo no hablo de política, simplemente expongo una situación. Hoy en día esto ya no pasa. Hoy en día esto, o sea, va a un cambio realmente completamente diferenciado, ¿no? Claro, y evidentemente todo lo que cuelga de aquí, el sistema financiero, el sistema fiscal, etcétera, etcétera, que en aquel modelo funcionó muy bien,
Ahora, pues no. Y evidentemente vamos a tener que ir a sistemas financieros, fiscales, etcétera, etcétera, radicalmente nuevos. Bien, esto que estaba diciendo, fíjese que no he hablado de España para nada. Es decir, esto es global, esto es mundial, ¿no? Luego vienen los flecos de cada país. Entonces, claro, España, pues la verdad es que está en una situación calamitosa, realmente calamitosa. Hoy precisamente, pero cojan cualquier cosa, me da igual, ¿eh? O sea, me da exactamente lo mismo. Hoy, antes de entrar, estaba hablando con es que no recuerdo cómo se llama, el señor este que, este, sí, bueno, estábamos con, es que no recuerdo el nombre, lo siento. Hoy se ha publicado, el INSEE francés ha publicado un estudio sobre la desigualdad, la pobreza, la exclusión en Francia. Claro, el INSEE pues habla de Francia, ¿no? Evidentemente. Bueno, lo bueno de este informe es que claro, hay una parte que habla de Francia, que luego compara con Europa. Y entonces, claro, un español ese informe precedente lo puede leer en clave española. España está en una situación absolutamente catastrófica. O sea, España está cabalgando a una velocidad lumínica, hacia que el 30% de la población española quede absolutamente excluida. Absolutamente. O sea, España va a una distribución de población de un 30% de exclusión, un 30% de gente que irá trampeando, un 30% de gente que, bueno, que tendrá una cierta seguridad y un 9,9% de gente que estará bien profesionalmente. Dirán, y el 0,1% restante, el 0,1% restante está en otra galaxia. El señor Amancio Ortega, etcétera, etcétera. O sea, no cuentan. Es decir, España es un país. Me he apuntado una serie de datos, o sea, si quieren luego los comentamos, ¿no? Pero España es un país que está absolutamente desequilibrado, tanto a nivel regional como dentro de las regiones. O sea, ¿qué dirán ustedes de un país en el que una de sus regiones necesita, para sobrevivir, que le den cada año el 17% de su PIB? Esto está pasando en España. ¿Qué dirían ustedes de un país que tres sectores, concretamente construcción, automóvil y turismo, ha representado el 35% del PIB de ese país? ¿Qué dirían ustedes de un país en el que una actividad como el automóvil, que representa el 11% del PIB, el 90% de lo que produce se exporta? Y encima España no tiene ni un solo staff directivo en el mundo del automóvil. O sea, dependemos totalmente del exterior. ¿Qué dirían ustedes de un país que, energéticamente hablando, en energía meto de todo, meto energía, meto combustibles, meto de todo, depende el 80% del exterior? O sea, y encima, como decía, con estos desequilibrios, ¿no? Tasa de paro, tasa de actividad. España tiene una de las tasas de actividad más bajas de Europa. La tasa de actividad española es del 59,9%. La tasa de actividad de Dinamarca es del 80%. En España tiene una tasa de paro del 26% con una tasa de actividad ridícula. Si en España tuviésemos una tasa de actividad como la de Dinamarca, tendríamos un paro del 35%. O sea, es un país absolutamente desequilibrado. Lo cual no quiere decir que toda España no valga para nada. Hay zonas que sí que valen. Yo, por ejemplo, conozco una empresa radicada en Guipúzcoa que exporta el 98% de lo que fabrica, y lo que fabrica son válvulas de alta tecnología. En España tenemos esto. Lo que pasa es que ha habido un cóctel de cosas aquí en España que evidentemente ha creado una sociedad absolutamente desequilibrada y dependiente. Dependiente del exterior, en lo que decíamos, y dependiente de lo exterior, teniendo en cuenta la importancia tan tremenda que ha tenido lo financiero. Miren, una cosa que ustedes saben mucho de ello. El mundo de la construcción, en la época del España va bien, la época aquella en que la economía española jugaba en la Champions League de las economías mundiales, en esa época, de cada 100 euros que una entidad financiera daba para crédito hipotecario, 55 venían del exterior. Eran fondos que el exterior daba a la banca española, banca y cajas, para invertirlo en la construcción. Claro, España tiene la deuda que tiene, en fin, etcétera, etcétera, etcétera.
insisto, si quieren seguimos hablando luego del tema. Bien, este nuevo modelo, como decía, tiene que estar basado en la clusterización, en la coordinación, en la colaboración, pero también en la escasez. La Sociedad Senegal hizo un informe, es público, lo pueden ver, un estudio en el año 2005 e igualó a 100 el PIB per cápita de una serie de países europeos, le aplicó un modelo econométrico y lo proyectó al año 2050. Bien, en el año 2050 absolutamente todos los países europeos tenían una pérdida de PIB per cápita. Es verdad que el que más caía era el de España. El de España prácticamente caía 25 puntos. Pero esto no es lo importante. O sea, lo importante es que absolutamente todos perdían. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mundo de abundancia en el que nos hemos creído mover y de alguna forma nos hemos movido, y no es una crítica de verdad, ¿eh? No, porque yo pienso que criticar el pasado no tiene sentido. Se ha acabado. Al margen de esto, evidentemente, apuntamos a un mundo, vamos hacia un mundo con una enorme polarización social, por descontado. Y también apuntamos a un mundo absolutamente tecnologizado, pero una tecnología que actualmente no podemos ni imaginar. Yo supongo que ustedes están al tanto de lo que es la impresión en 3D. Bien, la impresión en 3D va a abrir el mundo, está abriendo el mundo de una revolución de las manufacturas. Actualmente, ahora, se está intentando diseñar un proceso para imprimir un coche. Imprimir un coche por capas. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Que de una caja salga un coche impreso, te montes y te vayas con él. Pues es que estamos hablando de esto, ¿eh? Entonces, claro, será un modelo tan radicalmente distinto, y esto lo vamos a ver, será un modelo tan radicalmente distinto, tendrá unos efectos tan enormes sobre la forma de vida, sobre el sistema de gobierno, etcétera, 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 que de alguna forma será, entiendo, totalmente revolucionario. Bien, yo me pararía aquí, si quieren ya le digo, he traído datos, pues los podemos comentar. Pero vamos, yo de momento lo dejo aquí y luego ya pues seguimos. Gracias.